Futebol Ruba tem a ver desse tanque, Leandro. Mirando que todo dia aqui notícia, está correndo o que também passa com os divisões de honor. Caravel está abandonando o campeonato e abandonando o tanque, Leandro está aí a proposta. E assim aqui, a worry não termina a reunião e tanque, Leandro está a aceptar essa aqui para assinar vai uma divisão de honor do campeonato 2017-2018. Junto com o meu treinador César Arias e me de conversar com ele para saber como essa aqui vai. César, boa noite. Boa noite, como vai? César, reunião a worry para aceptar para uma divisão de honor. Com essa que vai e com o Tanque Leandro, está aí uma surpresa aqui. Como te preparar para o campeonato 2017-2018? Bueno, de verdad que es una sorpresa para nosotros porque nosotros estábamos preparando el team para el equipo para jugar en división primera y teníamos un plan full contrario de lo que llegó hoy. Y para sorpresa mía encontré que hoy teníamos una reunión urgente donde teníamos una propuesta de ABB para participar en división de honor. Pues de verdad que yo vengo a la reunión y encontré a los muchachos, todo el equipo muy animado, muy contento porque, hombre, para ellos lucharon mucho el año que pasó, el campeonato en división primera, lucharon mucho, trabajaron duro, entrenaron duro para llegar a Orclass y no lo pudimos lograr. Y que de repente ahora venga y nos digan que si queremos participar en división de honor, es lo más grande que nos puede pasar y es un objetivo que tenemos en mente. Y nosotros vamos a la guerra, vamos a luchar y vamos a ir con lo que tenemos y tratar de dejar el nombre de Tanque Leander lo más alto que podamos. César, Tanque Leander, ¿cómo está que cae que una dona? ¿Una dona más está contento, está excited por la noticia aquí? En parte sí está contento porque lo que le digo, era un objetivo, queríamos jugar, siempre trabajamos, entrenamos duro, hacemos un esfuerzo, sacrificamos tiempo, familia, trabajo, para lograr estar en división más alto, en división de honor, pero lastimosamente los otros equipos también cuentan y no hemos podido lograrlo. Y ahora que llega la sorpresa de que encontramos, vamos a decir, la lotería de subir, pues no queremos, yo no soy la persona que pueda quebrar ese deseo que tienen y esas ganas que tienen de jugar Orclass. Prefiero dejar que intenten, que luchen, que cojan experiencia y por qué no, que hagan un buen papel en división de honor. César Woki, Tanque Leander, ¿también busca refuerzo? Probablemente sí, nos vemos obligados a buscar dos, tres refuerzos porque sabemos que División de Honor es mucho más diferente que División 1, que hay que tener otro tipo de entrenamiento, que hay que correr más, que hay más condición, pero estamos muy contentos de que el sponsor esté con nosotros, que esté ahí, que nos apoye y que quiera participar con nosotros. Entonces, si él nos da la mano y nos da la bienvenida y nos apoya, nosotros vamos a hacer lo que más podamos para llegar lejos y buscar uno o dos refuerzos que nos ayuden. César, me saco la pregunta aquí quizás está mucho fastidioso para apuntar, pero ¿qué te meta ahora a aquí de Tanque Leander para División de Honor? Bueno, lo que pasa es que hoy nos cogió de sorpresa. Es una sorpresa para nosotros en la reunión que tenemos que decidir. Ahora, el próximo jueves que tenemos entrenamiento, pues voy a hablar con los jugadores y vamos a planear unos objetivos que tenemos que tratar de llegar a unos objetivos, porque en este momento el objetivo de nosotros era ser campeones en primera. Ahora tenemos que cambiar de objetivo porque tenemos que tratar, vamos a decir, de aguantar en división de honor y vamos a tratar de lograrlo, lo vamos a lograr. Siempre pensando en positivo, sé que vamos a llegar lejos y vamos a lograr. Ahora, el objetivo mío personal como entrenador es lograr que mi equipo quede en división de honor y tengo que transmitir eso a mis jugadores. Ahora me toca trabajar duro, entrenar duro, porque sé que lo voy a lograr y voy a transmitir que nos quedamos en División de Honor y vamos a dar todo por el todo para quedarnos. Ese es el primer objetivo. César, botín un team Tanque Leander, botín un nombre grande, botín un Gino Petrocci, Romana Petrocci, botín Pipo Trimón, nos podemos llamar un Condi, una dona que tiene años en Tanque Leander, que me botín un team todo positivo. Sí, ahora lo que vamos a intentar, o sea, mi pensamiento en este momento es que voy a tratar de combinar las dos. Voy a tratar de combinar esos jugadores con experiencia, lo cual se está diciendo. Jugadores que tienen bastante experiencia. Jugadores que han jugado en División Honor. Con jugadores muy jóvenes, muy young, para que podamos nivelar un poco. Vamos a tratar de jugar con los dos. Tratar de jugar con jugadores como Petrocci, con experiencia. Y con posiblemente Glenn de Cuba, Bernabella. Jugadores que tienen mucha experiencia. Con muchachos jóvenes que nos van a dar ese sazón que necesitamos. Esa fuerza. Ese empuje que necesitamos en División de Honor.
Por último, César, futebol arroba, quero desejar tua classe de êxito. Me saque tua notícia com seguro de última hora, pero não está impossível. Tua classe de êxito de divisão de honor. Seguro que sim. Nosotros, essa é a decisão que tomamos allá. É uma decisão difícil, porque não queremos estorbar a nenhum team, nem estorbar a bebê. Pero também, no fundo, pensamos que nada é impossível. E que também nós podemos venir e dar uma surpresa. ¿Por qué no si somos 11 contra 11? ¿Y por qué no si podemos luchar? ¿Por qué vamos a tener miedo de enfrentarnos a Britania, a RCA? ¿Por qué? Si nosotros podemos también sacar buen provecho y buenos puntos y pelear la guerra. Nosotros estamos preparados para la guerra. Psicológicamente nos preparamos para la guerra y si tenemos que morir en la cancha con el uniforme puesto, vamos a morir ahí. Éxito. Morimos en la guerra, pero allá. Éxito. Ok, muchas gracias. Bueno, pues atende. Se ha palabra de César. Una noticia que acá hay seguro, última hora. Não está aceitado isso aqui. Que um tanque Leandro vai jogar em campeonato 2017-2018, para mim, meta está, queda arriba. Pois, queda pendente.